Vamos a ir un poquito a lo que tiene que ver con la educación, la capacitación. Estuvimos en el Instituto Superior Mitre, a la vanguardia de la excelencia en capacitación. Posee más de 2 décadas preparando profesionales para la salud, carreras técnicas y auxiliares de la medicina con títulos oficiales. Su próximo proyecto, que ya se está lanzando, son los cursos de capacitación curriculares a distancia. Ante cualquier consulta, no dude de dirigirse al correo que estamos viendo aquí en el Zócalo, ismlearning2@hotmail.com. Vamos a ver la entrevista realizada en el instituto. Nos encontramos en el Instituto Superior Mitre, especializado en carreras técnicas y auxiliares de la medicina con títulos oficiales. Vamos a hablar con su director médico, el doctor José Tomás Gergo. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Esther? Un gusto recibirlos acá en el instituto. Igualmente, con más de 2 décadas de presencia, dedicados a la formación, a la capacitación y siempre a la docencia. Sí, sí, la verdad que la docencia es algo que uno la viene sintiendo desde mucho tiempo. Yo a partir de mi segundo año de carrera en la Facultad de Medicina, en ese momento estudiaba en la Universidad de La Plata hasta cuarto año, después me recibí acá. Sí. Fui ayudante de anatomía 2 años, después 2 años de ayudante de anatomía patológica y después seguí en el Hospital de Clínicas haciendo mi docencia en la especialidad que hoy tengo, que es diagnóstico por imágenes. Desde el año 1982, que fue el año que yo me recibí, hasta el día de hoy. Qué jefe, ¿no? Que por suerte he llegado cumpliendo todos los pasos a seguir, desde mi concurrencia a Donor durante 5 años, sí, trabajando en el Hospital de Clínicas, haciendo docencia y también la parte, sí, asistencial, ganando concursos como médico de planta y después llegando a jefe de radiodiagnóstico en el servicio de imágenes. Doctor Gergo, cuando uno habla del Hospital de Clínicas, habla a nivel del mundo, a nivel de Latinoamérica, como uno de los que brinda mayor capacitación, sobre todo por el nivel académico, ¿no?, que posee a través de tantos años. Sí, la verdad que sí. Uno, quizás la idiosincrasia o la esencia o el fantasma que está dentro del Hospital de Clínicas, lo tenemos y lo sentimos todos los que formamos parte de esa familia, ¿no?, de profesionales. Imagínense esos residentes o concurrentes que fuimos creciendo juntos, uh-huh, a través del contacto por ateneos, pacientes, sí, que compartimos en tiempo y en forma, como es menester a través de ateneos en ese gran hospital que nosotros, uh-huh, hace tiempo que estamos y nos fuimos formando. Nunca vamos a dejar de agradecerle. Y también yo creo que la gratitud a través del paciente frente al grupo de profesionales que forma parte del Hospital de Clínicas, lo sentimos y eso es lo más gratificante para nosotros. Claro. Es un orgullo, ¿no?, donde ahí se encuentran los profesores de más reconocimiento, de mayor renombre, que a nosotros también es un distintivo argentino cuando hablamos del Hospital de Clínicas. Sí, sí, realmente es así. Y así lo entendemos solamente nosotros, sino a nivel internacional. Yo, particularmente, claro, en el día, desde que empecé al Hospital de Clínicas hasta el día de hoy, hay mucha gente de otros países que son bienvenidos para su formación, uh-huh, y después son muy buenos referentes y embajadores de lo que fueron aprendiendo en nuestra casa, claro, de estudios, claro, en distintos lugares. Doctor, todo ese nivel académico usted lo trajo al Instituto Superior Mitre hace más de 20 años. Sí, desde ya, obviamente, uno va palpando a través de lo que fue aprendiendo, porque uno realmente fue alumno, fue viendo las no falencias, sino las necesidades del paciente, la infraestructura, el avance de la medicina, y en función de ello se van creando la formación de nuevas carreras que de alguna manera respondan a esa demanda. Uh-huh. Y obviamente, en mi caso en particular, al estar en un área de salud tan importante como el Hospital de Clínicas, he visto la necesidad, ya sea del recurso humano como la capacitación del mismo recurso humano, en general ciertos tipos de carreras, sí, de capacitación, de formación de grado y de posgrado, uh-huh, para servir en tiempo y forma frente a lo que demanda el paciente, que en realidad la fórmula es muy sencilla. Nosotros tenemos, sí, una persona, un paciente que viene con un problema físico y psíquico, ajá, y nosotros tenemos la obligación, entre comillas, como profesionales en el área de salud, junto con otras profesiones, de resolver ese problema. Y para eso tenemos que responderle con ese respeto, y el respeto está
ensamblado en la formación que debemos tener y asumir cada uno para responder según las circunstancias si lo requiere y resolverle ese problema. Exactamente. Y uno prepara alumnos para esto, ¿no? Los que egresan, egresan justamente con este criterio de saber resolver la necesidad del paciente. Exacto. Yo creo que esa es la esencia, y la verdadera esencia para formar un curso y saber los temas que hay que determinar y cómo enseñarlos y concientizar al egresado cuál es la formación, porque a veces hay dos términos que se confunden. Una es la información y la otra es la formación. Ajá. La información no la puede bajar de cualquier lado, pero la formación depende del docente. Ajá. Y el docente para formar tiene que tener experiencia en relación qué es lo necesario y qué es lo que tiene que saber el educando, sí, ¿no es cierto? Sí. Para afrontar el día de mañana frente a una situación en la cual va a tener que ser partícipe y va a tener que resolver en tiempo y en forma. Exacto. Es decir, si un paciente, llámese en el área de enfermería, llámese en el área de diagnóstico por imágenes, requiere la atención adecuada correspondiente, uno que ha estado en ese medio y sabe qué es lo necesario y qué es lo que ocurre con frecuencia y qué es lo que debe conocer y saber, eso es lo que tiene que enseñarle para que después el día de mañana trabaje seguro. Claro. Una persona que tiene un conocimiento que es real y no es ficticio en función a la realidad, es una persona que trabaja tranquila. La persona que no tiene formación, ese es el que tiene el miedo de trabajar. O esa persona no tiene la formación. Sí puede tener información, pero no la formación necesaria que para afrontar. Que en definitiva afrontar. Es lo más importante para resolver estas cuestiones de las que estamos hablando, ¿no? Pero esa es la función de la docente. Por eso usted me decía, doctor, fuera de cámara, que el instituto, de repente, el boca en boca, fue la referencia por la recomendación, por esta prestación y por esta formación de excelencia que brindan ustedes. Pero por supuesto, porque nosotros tenemos hasta tres generaciones. Ajá. Así que ha venido la abuela, la hija, la nieta o el nieto, sí, a estudiar, y eso es porque nosotros dejamos bien explícito cuál es la filosofía del instituto. Claro. Nosotros no tenemos ex alumnos, solo tenemos alumnos que perduran de por vida. Ajá. Y cada uno sabe que frente a cualquier situación y circunstancia, siempre las puertas del instituto van a estar abiertas para, sí, que vengan, nos consulten, y aquellas dudas que les puedan surgir en su trayectoria profesional, nosotros estamos para ayudarlos y resolverlas. Ajá. Doctor, ¿qué carreras se brindan hoy? Hoy estamos nosotros dictando la carrera de enfermería profesional, la carrera de tecnicatura superior en radiología, el cursos de posgrados como es la especialización en tomografía computada, resonancia nuclear magnética, mamografía. Ajá. Y estamos también dictando la carrera de podología. Uh-huh. Que también es a nivel universitario, terciario, perdón. Terciario, a nivel terciario. Exacto. Son carreras terciarias. Exactamente. Terciarias con título oficial. Ajá. Doctor, ¿cómo ha cambiado la carrera de enfermería en estos últimos años, ¿no? Porque hoy se necesita tener una preparación también muy, muy vasta. Sí, por supuesto. Siempre partimos de una misma base: la demanda del paciente, la situación, el avance tecnológico. Claro. Es decir, al que está expuesto. Yo he vivido en el Hospital de Clínicas, cuando llegó la parte de computación, que el mismo Hospital de Clínicas ha dado cursos de capacitación gratuitos, por supuesto, sí, de computación, para que las administrativas, las enfermeras y demás aprendan cómo volcar lo que los datos o algunos elementos que protocolarmente se hacían por escrito en fichas, se tenían que hacer en computadora. Claro. Hoy por hoy tenemos materias nosotros en las nuevas carreras de informática, inglés, es decir, hoy por hoy nosotros tenemos una abrumadora llegada de pacientes con de habla no hispana. Claro. Entonces hay que saber cómo manejarse, conocer un, sí, idioma. Y mucha tecnología también, doctor, que viene en otro idioma hoy en día, y la gente tiene que estar preparada para esto. Por supuesto, uh-huh, es decir, los tomógrafos, los resonadores, los mamógrafos, la tecnología, le hablo en mi caso en particular, en la parte de aparatología de diagnóstico por imágenes, por supuesto, lo que es la parte de referencia de información, uh-huh, de los softwares, y otros elementos más que vienen en inglés. Bueno, por eso que está en la currícula, las nuevas currículas, el idioma, entre otros, inglés, y la parte de informática, para tener la formación y capacitación para que el día de mañana, cuando hoy por hoy, antes yo recuerdo, cuando nos mandaban un paper, le llamamos, sí, nosotros, sí, le preguntaba, ¿sabes inglés o no sabes inglés?
El otro día yo estaba con una colega y estamos por hacer una metodología de estudio en el Hospital de Clínicas, que es uno de los pocos lugares donde vamos a poder hacer ese tipo de estudio. Me decía, te voy a mandar la metodología que se está utilizando en el lugar de referencia. Sí. Bueno, por supuesto que está todo en inglés, pero ni siquiera me preguntó si sabía inglés. Claro, claro. Ya dan por sabido. Doctor, también cuando hablamos de la parte de tomografía, resonancia, mamografía, ha cambiado mucho la precisión de todo lo que es la aparatología y hay que preparar gente justamente para esto, ¿no? Para manejar esta nueva tecnología que es tan precisa y dan unos resultados que son increíbles. Mire, le voy a hacer un comentario al respecto. Yo, como le dije, desde el año 82 que estoy en el Hospital de Clínicas, sí. y empecé haciendo docencia, porque el Hospital de Clínicas es un hospital escuela, uno cumple una parte asistencial y una parte docente. Sí. Y yo estaba dictando clases a los que eran, formaba técnicos radiólogos de la Universidad de Buenos Aires, que solamente tenían las clases teóricas en el Hospital de Clínicas. Y una de las cosas que nosotros veíamos es que con el avance de la tecnología, la tomografía y demás, el contenido en ese momento no era suficiente como para que el egresado tenga conocimiento para poder sentarse en una consola y hacer un estudio de tomografía. Claro. Es más, de hecho, en algunos lugares ni siquiera eran técnicos radiólogos. Entonces, a partir de ahí, el que le habla, junto con otros profesores, sí. que son maestros, fueron mis maestros, sí. se generó un curso de capacitación en tomografía computada. Claro, vieron la necesidad. Vieron la necesidad. Es decir, la tecnología generó un recurso humano. Y ese recurso humano nosotros tratamos de formarlo para que pueda aportar a la tecnología y en definitiva servir al paciente claro, como corresponde. Porque de nada valdría la nueva tecnología si no tenemos las manos capacitadas que la puedan manejar. Desde ya, por supuesto. Doctor, ¿son carreras de cuánto tiempo? ¿Los títulos son oficiales? Las carreras, las tecnicaturas, a partir de los últimos años, no pueden durar menos de 3 años las tecnicaturas, eso es a nivel nacional. Sí. Por eso que hay algunas carreras que antiguamente duraban 2 años y pasaron por adecuación a durar 3 años. Uh-huh. Y después hay cursos o carreras oficiales o de capacitación curriculares de posgrado. Por ejemplo, donde se requieren ciertos requisitos, valga la redundancia, ¿no? Por ejemplo, el curso de especialización en TC, resonancia y mamo es para técnicos radiólogos. Ajá. Es decir, el requisito es que sea técnico radiólogo. Claro. Es decir, que primero tiene que cumplimentar una carrera para después ingresar a la otra. La carrera de grado es una cosa y de posgrado es otra. Claro. Por ejemplo, yo hice la carrera de medicina. Sí. Y después de especialización, uno hace la especialización y tiene ese título de especialista, pero primariamente tiene que tener una carrera de grado, como el enfermero. El enfermero tiene que ser enfermero profesional o licenciado y después puede especializarse en pacientes oncológicos, en terapia, pero la carrera de grado es la madre para después posteriormente perfeccionarse o capacitarse o especializarse en alguna de las áreas en particular. Ajá. Doctor, ¿es uno de los institutos superiores con más trayectoria, ¿no?, en este tipo de enseñanza? Sí, la verdad que sí, y sobre todo mantuvimos una identidad. Es decir, nosotros todo lo que realizamos y lo que efectuamos está relacionado con la parte de la medicina, auxiliar de la medicina. Sí. Yo creo que eso es algo importante porque le da una identidad a la institución. Claro, exactamente. Está claro. Hace muchos años, hace más de 20 años, que funciona el Instituto Superior Mitre. Sí. Y antiguamente yo empecé desde años atrás con un instituto que en esencia era muy similar a lo que hoy está funcionando el Instituto Superior Mitre, pero ya desde antes de recibirme, ya daba clases en un instituto similar o por lo menos en esencia lo que es el Instituto Superior Mitre hoy. Que evidentemente en usted es una vocación todo lo que es la parte de enseñanza, ¿no? Porque bueno, así como uno elige una especialidad determinada, me parece que usted eligió todo lo que es la parte de enseñanza también como una vocación. Desde que di las primeras dos materias, que fueron anatomía, histología y embrión, y embriología, ahí como me saqué, por suerte, buenas notas en las dos, tenía la posibilidad de elegir como ayudante alumno. Y elegí anatomía porque mi primera especialidad, como todo médico que recién se inicia, es ser cirujano y neurocirujano. Claro. Después, obviamente, cambié de finalidad y por eso hice diagnóstico por imágenes. Pero sí, la vocación docente es algo que uno realmente
la viene trayendo desde el nacimiento. Claro. Y lo mejor del docente es no ser mezquino con sus conocimientos. Uh-huh. Transmitirlos claro, para que así de esa manera quede inserto en todos sus alumnos, que van a ser los futuros embajadores de lo que uno aprendió y pudo transmitir. Doctor, por último, a medida que fue avanzando en los años, el instituto fue agregando, ¿no?, nuevas carreras, como por ejemplo es mamografía o resonancia magnética nuclear. Sí, sí, por supuesto. La carrera de especialización incluye tomografía, resonancia y mamo. Algunos pueden realizar los tres módulos, o algunos realizan exclusivamente tomografía, o resonancia o mamografía. Ajá. Y estamos obviamente preparando otros cursos de capacitación, como es densitometría ósea, que hoy también está que tanto también, boca, por supuesto, ¿no? Por supuesto, claro. Uno siempre tiene que ir acorde a la demanda. Sí. La parte de infraestructura y los estudios que se estén realizando, va avanzando la medicina, y nosotros no podemos dejar de lado nuestro rol, que es formar recurso humano para poder manejarlos como corresponde y darle en definitiva una solución al problema del paciente. Seguro. Que es el diagnóstico en tiempo y forma. Que sin ninguna duda lo han hecho desde su creación, lo siguen haciendo y con nuevos proyectos en la enseñanza. Doctor José Tomás Gergo, gracias por habernos recibido. Estuvimos en el Instituto Superior Mitre, una referencia cuando hablamos de verdadero nivel académico. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches.